Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Una nueva semana. Buenos días, familia. Bendiciones a todos. Hoy es 20 de mayo del 2019. Comienza una nueva semana. Y nosotros comenzamos una nueva jornada este día. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días. Feliz comienzo de semana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, todo el Caribe. República Dominicana, caliente, caliente, caliente. Daremos titulares con relación a las principales informaciones acaecida en final de semana, entre sábado y domingo, muertos, heridos, bueno, la política, los problemas y el secuestro. Vamos a dar las informaciones y los titulares en el transcurso de la programación. Adelante. Bien, gracias a los compañeros que ya están en línea al comenzar la semana. Gracias al compañero Luis Cruz, que ya está con nosotros, Milenita Altagracia Ruiz, Ramiro Guzmán, Magdalena Esteve, Noris Lora, buenos días, Víctor Spot, Sobeida Roque, Ana Hilda Vargas y Luis E. Enríquez, que se unen al grupo. Gracias, buenos días a Gisela Sánchez Ovalles. Muy buenos días, mis queridos y grandes amigos Bolívar y David. Saludos, dice Ramiro Guzmán. Sobeida Roque, buenos días, amigos. Gisela Sánchez, buenos días. Ana Hilda Vargas, buenos días, maestro. Con Dios todo es posible, así es. Buenos días, Milenita y Víctor Espo, muy buenos días. Fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Nada, una semana, un fin de semana bien caliente por todos los lados. En el plano internacional, las principales noticias: al menos 8 muertos tras naufragar barco con futbolistas e hinchas en Uganda. Un muerto y un herido de bala en altercados durante partido de Cerro Porteño. Zelensky anunció la disolución del parlamento ucraniano en su discurso de investidura. Senador colombiano aseguró que Jesús Santrich intentó quitarse la vida en la cárcel. Zelensky fue investido como presidente de Ucrania. La primera tarea, detener el fuego en Donbass. Honduras investiga causa del accidente aéreo donde murieron 5 extranjeros. Al menos 11 muertos dejó un asesinato masivo en un bar del estado de Pará, en Brasil. Donald Trump le advierte a Irán que será destruido si ataca intereses de Estados Unidos. Un cohete cayó en la zona verde de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, sin dejar víctimas. Fuertes tornados y tormentas azotan estados centrales de la Unión Americana. En RT de Moscú, las principales noticias de hoy: las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos comienzan a cortar los suministros vitales de Huawei. Trump, si Teherán quiere pelea, será el final oficial de Irán. La Fiscalía Sueca solicita a la Corte una orden de arresto para Julian Assange. Los políticos catalanes presos, elegidos diputados, recogen sus actas en el Parlamento Español. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos disfrazarán un caza F-16 como si fuera un sub 57 ruso. En Nueva York, el diario La Prensa trae esta mañana máximas elevadas este lunes en Nueva York. La temperatura. Exalcalde de Nueva York se lanza contra candidatura presidencial de Bill de Blasio. En abril, 80% de los trenes del metro de Nueva York estuvieron puntuales, dice la MTA. Sin embargo, este fin de semana fue la del mismo diablo en Nueva York. Todos los trenes fuera de servicio. Nueva York está contratando 1,000 salvavidas para inicio de verano.
NTA podría exonerar de pago a estudiantes K-12 de Nueva York a través de nueva regulación. Times Square en llamas. Pantalla gigante se quema. Anciana pierde la vida tras ser atropellada por un taxi en el Bajo Manhattan. El periódico La Razón de Bolivia encuesta. El oficialismo siente apoyo en CC. Ven que hay una lucha de dos. Rige horario invernal en cuatro regiones de Bolivia. La ANCHIPA afirma que detención preventiva será una excepción y se aplica solo en casos justificados. Evo Morales aclara que Almagro no trajo respaldo, solo dijo la verdad y reveló actitud violenta de los opositores. ¡Noticias! Titulares en Dominicana, Balcácer. Bien. Policía Nacional apresa en Yamasá a secuestradores de dos jóvenes de clase media alta en la capital. La modalidad del secuestro expreso se pone de moda en la República Dominicana. El péndulo del PLD se mueve entre la reelección y quienes rechazan la reforma constitucional. Los danilistas promueven la reelección con intensidad, actos políticos en todo el territorio nacional son organizados y financiados por los funcionarios del actual gobierno. Media docena fueron los muertos en Santiago y en la capital de la República. La violencia le acaba la vida a dos jóvenes en los Alcarrizos. A uno de ellos le llamaban el Bocano. Bueno, por haber... bueno, dice aquí la nota, la masacre, fueron masacrados. Las víctimas fueron masacradas por una enaldecida multitud que le cayó a palo. Bueno, esa es la información un poquito rara. El miembro del comité político, Felucho Jiménez, apuesta que Danilo y Leonel se pongan de acuerdo para que sea el partido quien escoja a un tercero que dirija la nación y unifique a la organización. En la nómina de salud pública aparece el nombre de la periodista Susy Aquino Gotrol, quien cobra 100,000 pesos sin laborar, más 121,000 en otra institución al mismo tiempo. Bueno, gobierno tumba página después de conocerse esa información. Queremos a través de este programa enviarle nuestra condolencia y nuestro pesar por la muerte de la profesora Cielo Estrella, hermana de la histórica directora del Liceo Secundario Domingo Faustino Sarmiento, doña Chía. La hermana doña Chía, la profesora Cielo, falleció en la mañana de ayer en esta ciudad de Moca. Nuestra condolencia. Adelante, Bolívar. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. La ONU respalda los esfuerzos de diálogo para resolver crisis en Venezuela. El gobierno de Noruega oficializó el inicio de una fase exploratoria que busca sentar las bases de un diálogo entre el gobierno interino y el gobierno en disputa de Venezuela. A través de un comunicado, las autoridades noruegas dieron cuenta del primer acercamiento dentro de su territorio. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. Las sesiones se llevaron a cabo
esta semana en Oslo con la asistencia de representantes de la oposición venezolana y del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Un incipiente diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición comienza a gestarse bajo el auspicio del gobierno noruego. Aunque la primera fase del acercamiento no reunió directamente a las partes, la facilitación ofrecida por Noruega ha generado una moderada expectativa entre los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana consultados por la Voz de América. Con las precondiciones advertidas por el gobierno interino del país, Juan Guaidó, la diputada Fátima Suárez manifestó su respaldo al posible diálogo que está en etapa exploratoria. Aumenta la tensión en la Embajada de Venezuela en Quito. La tensión que se ha registrado en las sedes diplomáticas venezolanas en ciudades como en Washington también tiene lugar en Ecuador. En Quito hay manifestaciones públicas en las que se exige a los funcionarios consulares afines a Nicolás Maduro que desalojen la sede diplomática venezolana en el país. Hacer presencia cívicamente frente a esta embajada para que deponga las personas que están aquí y bueno, ya salgan de una vez tranquilamente y evitar derramamiento de sangre. Gustavo Ortega, Quito. En Nicaragua piden protección especial para presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos protección para 17 presos políticos que se encuentran en situación de riesgo y de extrema gravedad en Nicaragua, entre los que incluyó a los periodistas Lucía Pineda Wao y Miguel Mora. El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, señaló que el gobierno nicaragüense ignora estas peticiones pese a que tiene la responsabilidad de cumplirlas. Daliano Caña, Nicaragua. Un tribunal salvadoreño condenó este viernes a penas de hasta 30 años de cárcel a 7 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, que estaban vinculados a una estructura conocida como Viudas de Negro. Se les acusa de reclutar mujeres para obligarlas a casarse y luego asesinar a los esposos para cobrar los seguros de vida. Martillo y Clavo TV, marcando la diferencia para el futuro. Gracias a los compañeros que se siguen sumando a la plataforma esta mañana del lunes 20. Gracias a Carlos Francisco Acevedo, Víctor R. Taveras. Buenos días a Gabriel Balcácer, Rachel Cruz, Maricefa Reyes. Buenos días a Idelsa de Jesús, Ginger Martínez Betancur. Buenos días, Máximo Padilla. Gracias por acompañarnos. Jay Bautista, José de Jesús Ramírez. Un afectuoso saludo a José de Jesús Ramírez, que está en Santo Domingo. Gracias, campeón. El Macho Pereira, buenos días. Buenos días a todos. Bien, pasan los días y el fenómeno de la candidatura presidencial de Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, sigue creciendo a nivel de los Estados Unidos, generando una temprana preocupación en la campaña de reelección del presidente Donald Trump. Aunque la ventaja de Biden sobre los demás candidatos demócratas no sorprende a expertos, sí lo hace el hecho de que las encuestas de los estados donde iniciará el calendario electoral demócrata, el ex vicepresidente lidera con gran ventaja. Biden ha liderado el promedio en los 4 primeros estados del calendario electoral sobre su competidor más cercano, el senador de Vermont, el socialista Bernie Sanders. La ventaja ha sido menor en Iowa, 27% de Biden frente a 18% de Sanders. En Nueva Hampshire, 26% frente a 21%. En Carolina del Sur, 39% frente a 15. Cuando se juntan las encuestas de Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur, la ventaja de Biden es de 13 puntos, notablemente similar a su ventaja de 14 puntos en un promedio nacional. Ahora, desde el anuncio oficial de su candidatura a principio de mes, el apoyo por Biden se ha disparado alrededor de 20 puntos en Iowa, 10 puntos en New Hampshire. Una encuesta de la Universidad de Monmouth la semana pasada da 18 puntos y más de 30 puntos en Carolina del Sur. El promedio de estos primeros estados coincide en gran medida con la ventaja de 24 puntos que Biden ha tenido en las encuestas después que oficialmente entró en la carrera. ¿Qué significa esto? Que podría haber una sorpresa en noviembre
del próximo año, cuando se polarice todo y el presidente Donald Trump entonces pierda parte del control que tiene ahora. Que por cierto, hoy comienza una nueva batalla con un miembro del Partido Republicano que está pidiendo que sea investigado el presidente Trump. A esto hay que sumarle la mucha polémica del presidente Trump, sobre todo la de este fin de semana, que amenaza con pulverizar a Irán. Sin embargo, se ha dejado comer los chocolates en Venezuela. Quiere ir a destruir allá atrás, cuando en su propio patio hay un problema que él no ha podido enfrentar y que se le convirtió en un polling, con un paquetón de muertos, con una miseria espantosa. El presidente Donald Trump aún todavía no aterriza que Estados Unidos no es el concurso de Miss Universo que él manejaba a su merced, a costilla de su bimbín. No ha entendido el presidente Donald Trump que esta es una nación con normas y con reglas y que no puede dejar que siga creciendo el problema de Venezuela, porque va a perjudicar grandemente, no de que a los países de América Latina. El objetivo no es República Dominicana, no es Nicaragua, no es Bolivia. El objetivo es tener una cabeza de playa con muchos terroristas que hagan daño a puntos que tengan que ver con los Estados Unidos de América, con esta nación, y que puedan pasar fácilmente a México y de ahí cruzar para acá, y que desde Venezuela puedan dirigirse al Canadá y puedan pasar para acá y puedan llegar a Puerto Rico con pasaportes venezolanos que se han expedido a favor de terroristas que ya están dentro de Venezuela. Venezuela debe ser un clavito más difícil en el zapato del gobierno de Estados Unidos que el clavito de Irán. Además, el pensamiento del iraní es un pensamiento violento. Le es más fácil negociar una salida rápida y controlar a Venezuela que dividir el frente militar, porque al final del día le va a salir más cara la sal que el chivo al gobierno de Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump tiene que entender que una gran parte de la población no quiere saber de él, porque ha cometido muchos errores, porque es el padre del divisionismo que existe hoy en Estados Unidos, del racismo creciendo que hay en Estados Unidos, porque su espíritu contradictorio, más que hacerle bien a los Estados Unidos, en el aspecto humano le ha hecho mal. Sí, se ha crecido en el aspecto económico. La bolsa de valores se ha mantenido firme, porque es lo que sabe de negocios. Pero como político ha cometido una serie de errores, incluyendo el último discurso que pronunció, donde deja de lado una serie de cosas. Nadie puede negar que aquí hay 35 millones de indocumentados. Nadie lo puede negar. Ni el Congreso, ni los senadores, ni los diputados, ni los asambleístas, ni los concejales, ni los alcaldes, ni los políticos, ni los empresarios. Hay 35 millones de indocumentados. No se puede hablar de democracia en un país que se está manejando como una hacienda personal. Y él lo sabe, el presidente Donald Trump, como lo saben todos los políticos que tiene a su alrededor. Quizá por esa razón Mitt Romney este fin de semana le dio en la madre. Y si se descuida de Joe Biden, lo van a pasear y le va a ir peor que lo que le fue a Jimmy Carter. Porque tiene que cambiar la temática política. Hay que analizar el asunto de los soñadores. No se puede hablar de traer grandes profesionales de fuera para darle visa cuando se está desperdiciando a soñadores, muchos de ellos, miles, millones de ellos sin documentos, que se han graduado en universidades de esta nación. ¿Por qué darle salida rápida y expulsarlo de un país que lo acogió de niño
y que quieran o no, su pensamiento es norteamericano. No hay que buscarle la quinta pata al gato, presidente Donald Trump. Dentro tenemos los recursos, dentro tenemos el material que la patria, que la nación necesita. No hay que ir tan lejos. No hay que por qué crearle una plataforma de odio a la unificación familiar, porque eso siempre ha existido. El primero que le da salida a la problemática es Abraham Lincoln, y luego siguió con George Washington. Cuando leemos la historia de supremacistas y de tipos que fueron extremadamente rudos, como Alexander Hamilton o John Jay, nos damos cuenta el pensamiento de la unidad familiar que esa gente tenía. Con toda la esclavitud que había en la época, muchos de ellos mantuvieron esclavos en sus hogares y lo trataron como parte de la familia. Y hay cantidades de libros que hablan de eso. Cantidades de libros. La ciudad de Nueva York es uno de los ejemplos más fervientes de lo que estoy diciendo. Nada más hay que ver los apellidos que hay dentro del cementerio de Trinity, de la iglesia de Trinity, que es donde está la crema innata de la época de la independencia. Incluso los cuadros que tiene dentro la iglesia de Trinity, que son originales de la época, te demuestran lo que había y la forma como fueron enterrados los que están ahí durmiendo en el sueño eterno. Entonces tiene que reformar su pensamiento el presidente Donald Trump y entender que hay que sacar a flote el asunto de los jóvenes, de los soñadores, que hay que estudiar con pinzas, si se quiere, la situación que se vive con relación a los indocumentados que están dentro. Aquí hay gente buena, hay gente mala, es verdad, pero aquí hay gente buena, buena, que merece una oportunidad. Pero lo hizo en su momento Ronald Reagan, y los republicanos no han vuelto a dar una figura como Ronald Reagan, un padre amoroso, un presidente cariñoso e identificado con la Constitución de los Estados Unidos de América. Además, ya el mundo cambió. No hay por qué estar con una parafernalia de ataques y de chantajes y de presión, porque ya eso de la voz no, eso no cuenta. Usted no es grande porque habla alto. Usted es grande por el comportamiento que usted asume. Entonces él debe asumir un comportamiento distinto. Llamar a la unidad, aterrizar, cambiar su forma en los meses que le quedan hasta el 20, que vengan las elecciones. Porque así como va creciendo el voto a favor de Biden, podría venir una avalancha de republicanos que a la hora de la verdad, cuando lleguen a las urnas, entonces emitan un voto a favor del contrario y se pierda lo más por lo menos. Tiene que aterrizar el presidente Donald Trump, porque le llegó la hora de entender que el mundo cambió y que no estamos en payasadas, porque el horno no está para galletitas. Y la misma naturaleza está renuente, y lo vemos a diario, el comportamiento de la naturaleza. Un día está frío, otro día está caliente, hay guerra allí, hay problema acá, hay una guerra intergaláctica que no se quiere hablar de eso bajo ningún concepto. Hay un problema con el sol, hay un problema con la luna y los chinos y lo otro. Entonces hay muchas vainas que se están dando, y este tipo en un onanismo mental, creyendo que él es el non plus ultra de la política universal, cuando es todo lo contrario, es el gran payaso de la política universal, y está obligado a cambiar su forma y su estilo para poder dirigir esta nación. ¡Provincias! Adelante, doctor. Me preocupa la situación de que el caso este de Venezuela quiera trasladarse ahora al Medio Oriente, específicamente a Irán y a Siria, y por qué no también a Israel, con el caso israelí-palestino. Es un problema que donde incursionan ahí las principales potencias del mundo, que tienen influencia en todo ese litoral
de esos países árabes, y donde también se mueven muchos intereses comerciales, económicos, religiosos. Es un problema muy grave y que regularmente pone al vilo a las grandes naciones y por qué no decirlo también al globo terráqueo. Es un problema latente que hay y que es irreconciliable porque es un asunto ya de carácter religioso, político, comercial. Me preocupa, y digo, que trasladar ya, dejar como en un segundo o tercer plano la situación venezolana para irse a Irán, crea cierta suspicacia, porque parece que los chinos y los rusos le han doblado el brazo o le han debilitado el músculo a los Estados Unidos en Venezuela. En Venezuela le han tumbado el pulso. Eso es verdad. No podemos ser tontos en ese sentido. Hemos estado tratando estos políticos, esta situación de geopolítica, y no se ha dado muestra de la fortaleza que debió haber tenido en principio los Estados Unidos para buscarle una salida ya rápida a esa problemática venezolana. Hasta ahora ese caso se fracasó, ¿eh? Sí, eso es lo que estoy analizando, porque creo que en lo que se comenta ya en un segundo o tercer plano la situación de Venezuela, ya lo que los diarios nacionales e internacionales recogen, lo que puede ocurrir en cualquier momento entre Estados Unidos, Israel e Irán, y que podría entonces repercutir esto en una confrontación ya directa entre las potencias, en vista de que Irán es una nación completamente protegida, tanto por los chinos como por los rusos. Entonces parece que el teatro de la guerra y el teatro de la gestión y del dime y direte ya pasó de Venezuela para Irán. En lo que eso ocurre, los chinos manifiestan su disposición de mantener una guerra comercial con los Estados Unidos. Y lo demuestran ellos con la construcción de celulares o de tecnología de alto nivel, donde los Estados Unidos se sienten afectados por la intervención de los chinos en ese comercio, que en cierta medida ha sido controlado por los Estados Unidos en esta parte de aquí de América y de Europa. Pero los chinos, con su alto conocimiento tecnológico, han entrado en la competencia y, según dicen algunos analistas, le lleva la delantera a los Estados Unidos. Y esto ha creado ciertas fricciones entre esas dos naciones en el orden comercial, vuelvo y reitero. Y parece que es así, porque los chinos se empecinan en fortalecer sus instrumentos tecnológicos en varios puntos de la América Latina, como es el caso de Israel, como es el caso de Argentina y como es el caso del Uruguay, y también las pretensiones comerciales que tienen aquí en el Caribe. Eso también le crea problema a los Estados Unidos en el orden de la comercialización, ya que la China se aprovecharía de los acuerdos bilaterales o multilaterales que podrían tener los países latinoamericanos con los Estados Unidos de libre comercio, este tipo de cosas, y ellos aprovecharían esa franquicia, los chinos, para penetrar y lograr sacarle ventaja económica
a cualquier tipo de negociaciones. Eso de que sea un gran economista para entender eso y saber que los chinos son muy habilidosos en el orden de la comercialización y lo han demostrado a través de los años. Hoy en día a los chinos se les cataloga como ser la potencia número uno en el orden económico, en el orden comercial, a tal extremo que ha llevado a los Estados Unidos a que sean deudores de ellos en ciertos renglones. Y todo el mundo sabe que los Estados Unidos le debe mucho dinero a los chinos por la situación esta de los intercambios comerciales. Bueno, pero eso ya en el orden económico, en el orden comercial. En el orden político, militar, todo esto trae como consecuencia de que si yo te debo, yo debo de pagarte. Y si tú no me pagas, entonces yo podría ser un querellante. Y esa querella podría pasar del plano jurídico al plano militar. Y eso es lo que está pasando precisamente en Venezuela. Los venezolanos le deben grandes cantidades de dinero por concepto de la tecnificación y por concepto de las ventas, de la venta de armamento, de tecnología, tanto a los rusos como a los chinos. Y de ahí entonces, empecinado, tanto los rusos como los chinos se quedan en Venezuela manejando los recursos venezolanos hasta tanto el gobierno o el pueblo venezolano le salde la deuda que tiene. Y eso los Estados Unidos lo saben, que el problema de Venezuela, más que político, es un asunto de interés económico y comercial, donde los chinos y los rusos llevan la delantera y tienen los compromisos contraídos con esa cúpula militar que más que servirle a la nación venezolana, lo que le hacen es el juego a los intereses tanto venezolano, tanto cubano como chino o ruso. Eso es lo que hay, y concluyo diciendo que sobre el caso de Irán, Israel, cualquier tipo de agresión por parte de Irán hacia Israel se vería entonces de frente con los Estados Unidos, que aprovecharían esta coyuntura para crear una situación de recuperación de prestigio en el plano militar y en el plano de su influencia en gran parte del mundo. Adelante, Julio. Buenos días. Tome asiento. Empecemos con la entrevista. Ok, señor. En esta empresa necesitamos profesionales de éxito. ¿Conoce usted el idioma afgano? Fluidamente. ¿Sabe usted manejar un procesador de datos Alpha XT500? Por supuesto, es un pan comido. ¿Maneja conceptos de microbiología nuclear atómica? Claro, eso es lo que más sé. Está contratado. Lo esperamos mañana a las 6 para que empiece. Está bien, señor. A las 6:30 en punto estoy aquí. Puntualidad, sinónimo de respeto a los demás. ¿Qué era ahora? Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Los suizos aprueban en un referéndum endurecer la legislación sobre las armas, una ley derivada de las medidas antiterroristas de la Unión Europea. Si Suiza no aprobaba esta legislación, podía quedar excluida de varios acuerdos europeos a los que ha adherido, como el de libre circulación de personas. Las armas están muy extendidas en este país europeo, aunque al no existir un registro federal, es difícil saber cuántas circulan exactamente. Se calcula que 2,3 millones para una población suiza de 8 millones y medio. En la vecina Austria, el presidente propuso que las elecciones legislativas anticipadas se celebren en septiembre. Comicios motivados por el escándalo que sacude el partido de ultraderecha FPÖ, que gobernaba en coalición con los conservadores. El ultraderechista vicecanciller Heinz Christian Strache fue grabado prometiendo contratos públicos a cambio de apoyo electoral y tuvo que dimitir. El exguerrillero colombiano Jesús Santrich está en cuidados intensivos. Ayer fue recapturado nada más salir de prisión. La Justicia Especial para la Paz había ordenado su liberación esta semana, pero bajo presión de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana lo apresó a la salida de la cárcel. Santrich está en estado grave en el hospital porque se autolesionó antes de salir de prisión.
Estados Unidos reclama al exguerrillero por narcotráfico. Precisamente en Estados Unidos, en Alabama, protestan hoy defensores de los derechos de la mujer contra una ley que restringe fuertemente el aborto en este estado sureño, ley que fue adoptada esta semana. Los promotores del texto quieren impulsar una prohibición a nivel nacional para la interrupción del embarazo. A este respecto, el presidente Trump dijo ayer ser un ferviente defensor de la vida del feto, opuesto al aborto. Con tres excepciones, dijo él, violación, incesto y riesgo para la vida de la madre. En Sudán se espera que se retome hoy el frágil proceso de transición tras tres décadas de dictadura. Militares y sociedad civil tienen que volver a la mesa de negociaciones tras el desmantelamiento de las barricadas en la capital Jartum. Punto y final para las mayores elecciones del mundo. Las legislativas en India acaban este domingo. 900 millones de personas estaban llamados a votar durante las últimas seis semanas. Un amplio plazo de voto, dada la enormidad de los retos logísticos y de seguridad para llevar a cabo estos comicios. Todas las papeletas se contarán el jueves en una sala de alta seguridad. El favorito parece ser todavía el partido del primer ministro saliente, Narendra Modi. ¡Noticias! Bueno, el mundo patas arriba. Por donde quiera que uno se mueve, el mismo problema. Este fin de semana, la flamante nación del Caribe llamada República Dominicana estuvo bien movida en materia política. Dice que miles de personas asistieron a cinco actos en apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. Miles de personas acudieron este domingo al Palacio de los Deportes de la capital, donde fue celebrado uno de cinco actos en apoyo a la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Ciudadanos anónimos y diferentes políticos y funcionarios llenaron las instalaciones de este recinto deportivo, acogiendo un llamado de miembros de la corriente danilista del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que aboga por la reelección del mandatario en los comicios del 2020. Durante la actividad fueron destacados los logros del gobierno de Medina, como las visitas sorpresas, la implementación de la jornada escolar extendida y del sistema de emergencias 911, o el crecimiento económico experimentado por el país. Entre las figuras del gobierno de Medina presentes estuvieron el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez de Marchena. La actividad también contó con la actuación del cantante urbano Mozart La Para y de la agrupación merenguera Los Hermanos Rosarios. Pamplinas, puras pamplinas. Danilo sabe que no va. Danilo sabe que su gobierno no ha hecho nada, nada. Están repitiendo lo mismo que hizo Lionel en el último encuentro, que repitió su discurso del 2000, de agosto pasado. El mismo discurso que pronunció en agosto del año pasado, lo pronunció en ese encuentro que tuvo para los 2 millones, eso que prometió que presentaría. Y terminó presentando quizá el peor de los políticos que pueda haber en Dominicana, que es el hijo de Peña Gómez, a José Fran, en una pantalla gigante. Porque aquel Michelin no puede ni siquiera moverse de su escenario. Pero es un hombre que vive ideando maldades, José Fran. Y Leonel lo tiene a su lado. En el caso de ayer, Danilo aúpa a un grupo de gente que no son PLDistas, que lo que le han hecho es daño al PLD. José Ramón Peralta es un enemigo de la política de Juan Bosch. Gonzalo Castillo no sabe ni siquiera de qué forma pensaba el profesor Juan Bosch. Y Rodríguez de Marchena ha sido un auténtico parásito histórico que se ha aprovechado de la comunicación y del periodismo para llenar sus bolsillos y destruir la comunicación dominicana. Mientras eso sucede, compañeritos del partido son olvidados, son maltratados, son ultrajados, y más que eso, son llevados a la condición de letrineros. Y nosotros acabamos de demostrar eso de letrineros cuando hemos presentado nóminas completas de botellas
que ganan los hijos de los funcionarios, que no te pueden sostener un diálogo de nada, absolutamente de nada. Porque en la República Dominicana, los hijos parásitos de los funcionarios, las prostitutas engomadas, hoy llamadas megadivas, y los homosexuales enquistados en el poder de Danilo Medina, en el gobierno de Danilo Medina, son los responsables de que el país ande manga por hombro. No se justifica que un carajo a la vela gane 250 mil, 300 mil y hasta medio millón de pesos cuando un gobernador provincial lo que gana es chilata y no tiene ningún otro recurso. No se justifica que haya cantidades de vicecónsules y de cónsules que nunca han ido a países que han sido asignados y que reciban un salario que no se han ganado. Mientras hay compañeritos que a lo único que anhelan es a un plato de comida, que a lo único que anhelan es a poder llevar a sus hijos a una universidad. Pero Danilo ha hecho del gobierno un patrimonio personal y una hacienda familiar. Así encontramos todos los familiares de Danilo en el poder, como encontramos también en el poder a los familiares de Leonel, incluyendo a su papá, que quería a todo dar que lo hicieran cónsul en Nueva York. Y si no se plantan en dos patas una serie de figuras aquí, el tipo lo hubiesen insuflado como han hecho con otros y terminó siendo cónsul o embajador en Panamá, el papá de Leonel Fernández. Ahora, ¿cuál es la carta bajo la manga? Se lo dije ayer. Ni Leonel ni Danilo. Porque el partido va a forzar una carta para evitar que se destruya todo y todos terminen presos. Y la única carta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para sanear el pensamiento de Juan Bosch, y además que es el menos contaminado de todos, es José Tomás Pérez Vázquez. En un próximo encuentro del Poliburó, del Comando Central de la Dictadura, se va a imponer el nombre de José Tomás Pérez Vázquez para que sea el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, lo que podría evitar que todos vayan a la cárcel, sino allá, que lo traigan para acá, para los Estados Unidos de América. Y lo sabe Danilo Medina, porque Danilo nunca ha dicho qué se le dijo en Mar-a-Lago. Danilo nunca ha dicho qué le han dicho los embajadores americanos que han estado en Dominicana cuando van al palacio. Ahora nos quieren vender las obras de Danilo en el caso de Estados Unidos. ¿Qué obra puede presentar el PLD en Nueva York? Cuando aquí hay dominicanos que no han podido irse porque no tienen el dinero del pasaje para retornar al país. Cuando aquí hay cantidades de presos dominicanos que están pulgando cárcel porque no pueden pagar una multa de $500. ¿Qué obra se le puede presentar al dominicano de aquí cuando lo único que han hecho es desangrarnos, destruirnos, maltratarnos? Aquí hay en el consulado cantidad de compañeritos que están trabajando, ganando sueldo de miseria, mientras hay otros que ganan sueldo lujoso y nunca han ido al consulado más que buscar los cheques. La semana que pasó yo le presenté a ustedes una nómina del Ministerio de la Cancillería. 4,000 empleados, y de los 4,000, 3,000 cobran botellas. Llegó un momento que dije, pero ¿por qué tengo que estarle flojando los nombres solo? No, no, flojemos las nóminas completas para que cada quien busque al que conoce como botella y lo vaya identificando.
Cuando Rodríguez de Marchena tumbó las páginas del Palacio de Transparencia, se le olvidó que para hacer todo este tipo de denuncias, nosotros lo estamos inventando el periodismo. Hemos bajado todo el material que hemos encontrado porque ya vivimos la experiencia del gobierno de Leonel. Usted se la va a buscar el trayecto de lo que hizo Margarita Cedeño de Fernández como primera dama. Y usted no encuentra un solo documento ya en los archivos de Transparencia. Usted sale a buscar en Transparencia del Palacio los archivos de Hipólito y de Leonel y no aparecen. Y no todos los documentos los suben a Transparencia en el Palacio. Entonces nosotros sabemos eso. Lo que pasa es que la República Dominicana se acostumbró y lo estamos viendo en la actividad de ayer y lo vimos la de Leonel y la vemos la de Dani, en la de Hipólito y la de Abinader. Van a todas las actividades porque buscando peso no hay conciencia ni le interesa. Es el mismo caso de Venezuela, el mismo caso de Nicaragua, el mismo caso de Bolivia. El mismo patrón. Hoy vemos a un Evo Morales que quiere ser presidente, sin embargo se quedó callado con la matanza de los pemones en Venezuela, tan indios como él. Se quedó callado y quiere volver cuatro periodos, a un cuarto periodo, una dictadura. El PLD ya satura con el mismo jueguito y el mismo invento. Entonces el PLD, sabiéndose preocupado de que puede perderlo todo y terminar en las mazmorras, se ve obligado a traer por la greña, aún con su enfermedad, porque está, tengo informe de que está altamente enfermo, a José Tomás Pérez Vázquez. Y sería una tripleta: José Tomás, apoyado por ambos bandos, leonelista y danilista, el ministro de Turismo, José Javier, o Javier, no sé, el de Turismo, y Margarita, que sería la tercera. De los tres sacarían al candidato presidencial por el PLD, que podría ser José Tomás. Es un hombre no polémico, es concertador, es un bochista de pies a cabeza. Conoce el pensamiento real del bochismo y del PLD y podría salvar la campana a la estructura que inventó el genio de Juan Bosch. Él es la única pieza que podría aglutinar a los descontentos con lo que han estado muy contentos, pero que no piensan como PLDistas, sino como carteristas del Estado. Porque lo que han hecho es un asalto al bolsillo de la nación. Los Rodríguez de Marchena, los Ramón Peralta, los Gonzalo Castillo. Entonces, este hombre podría ser una carta salvadora. Ojo, pero para llegar y consolidarse y lograr el poder, José Tomás, el gobierno va a invertir todo el dinero que haya que invertir, porque no pueden bajar tampoco. Bajo ningún concepto pueden bajar de la cima. Si bajan de ahí, también van presos. Si pierden con José Tomás, entonces van más presos todavía, porque van a endeudar más la nación. Pero es la última carta que le queda, y por eso el atorrante de Felucho Jiménez hoy aparece en los medios llamando a la unidad. Recuérdense que el primer enemigo que tiene el PLD en este momento es Leonel Fernández, que siendo presidente de su partido es su peor crítico. Y el segundo es Danilo Medina, que ya no está pensando como PLDista, sino como mercader de la política, rodeado por un anillo podrido que lo encabeza José Ramón Peralta, y lo sella y lo apostilla Roberto Rodríguez de Marchena. Si no llevan a José Tomás, lo que le espera al PLD será leña, pura leña. El único que aglutinaría a los que están mal, a los que están bravos, a los que están dormidos y a los que están arriba bien es este señor, que es el embajador dominicano en Washington. ¡Noticias! Adelante, doctor. Hoy
se destapa en el programa hoy mismo, programa de televisión financiado por el gobierno de Danilo Medina, en una entrevista exclusiva para ese medio, el señor Ferlucho Jiménez, quien es un alto dirigente del comité político del PLD y pionero de esa organización, se destapa diciendo que para que prevalezca la unidad en el PLD debe de surgir un tercero que represente los intereses de ese partido ante la nación. Y ese no podría ser ni Danilo ni Leonel. Entonces un tercero va por esa dirección que tú acabas de señalar. Tú con mucho tino hace el planteamiento y hoy con las declaraciones que da Ferlucho Jiménez se fortalece tu pensamiento ya vertido. Es decir, la situación en Dominicana y específicamente en el PLD es muy traumática, difícil, porque realmente, independientemente de que pueda surgir un tercero a sugerencia de Ferlucho Jiménez o de una corriente que existe en esa organización, también hay que decir que hay una división y hay confrontaciones a lo interno de esa organización. Porque si, vuelvo y reitero, si bien es cierto que Danilo tiene un grupo muy empoderado dentro del organismo, ese mismo, hay otro grupo también que sigue los lineamientos de Leonel Fernández, y esas contradicciones son latentes, son permanentes y ya están dando el resultado muy negativo. El planteamiento que hace de manera muy concreta Franklin Gaimeda de la corriente de Leonel Fernández es una posición muy tremendista y muy radical cuando dice que la agresión a la Constitución de la República es una agresión a la República, es una agresión al país, y que en consecuencia ellos se oponen a cualquier situación que dé al trate con esa reforma y que dé al trate con que Danilo se mantenga en el poder a través de la reelección. Es una declaración que da también Franklin Gaimeda. Y hoy se destapa Ferlucho con lo que acabo hace un momentito de señalar. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD? Bueno, señores, es que el interés mueve todas las acciones y ahí hay demasiados intereses. Intereses que chocan, ya son, se han creado islas particulares, carteles, grupos de opiniones, y esas 32 personas ya se han dividido y cada cual quiere jalar por su lado. Y cada cual tiene su candidato y cada cual quiere, quiere prevalecerse ante cualquier situación, no importa que afecte los intereses de la nación o que ponga en peligro la soberanía de la nación, la estabilidad de la nación, no le importa nada de eso. A ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder a como dé lugar. Y si ellos entienden que la reelección es el mejor modo o medio de ellos subsistir y de ellos mantenerse, por ahí se irían. Si son un poquito mucho más finos, de buscar una salida salomónica, tendrían que ponerse todos de acuerdo. Y ahí es que está el peligro. Porque cada miembro de ese partido, de ese poliburó, que se llama comité político, es un jefe, es un cacique, y que tiene poderes. Y la lucha entre los poderes es muy peligrosa. Los poderes no pueden pelearse.
Y cuando se pelea, los pleitos son desastrosos. Si no, pregúntese de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Que por no ponerse de acuerdo las grandes naciones, mira que cuál fue la consecuencia de la misma. O pregúntese a la llamada Guerra Fría, ¿qué fue lo que ocurrió? Que al no ponerse de acuerdo las grandes potencias, millones y millones de jóvenes murieron en ambos frentes, tanto en el frente imperial norteamericano como en el frente imperial soviético chino, que apoyaban las guerrillas y que apoyaban las guerras que se dieron en Vietnam y que se dieron en varios países de Asia y de América y de África, por no ponerse de acuerdo. Eso mismo podría ocurrir extrapolando esa situación a la República Dominicana en cuanto a un PLD que ya luce desgastado, que luce con muchos problemas y con muchos traumas y que luce muy poderoso desde el punto de vista económico, pero que sus asuntos de principios políticos han comenzado a chocar con grandes intereses de la sociedad dominicana. Porque para nadie es un secreto que aquí hay una parte pensante del pueblo, que no son los amemaos, una parte pensante del pueblo que ya está observando que de mantenerse 4 años más en el poder el peledeísmo, eso significaría la consolidación de la dictadura, de esa organización, y esa dictadura podría comenzar a afectar también unos intereses económicos y comerciales que están en manos de particulares que nada tienen que ver con asuntos de carácter político gubernamental. Y hay intereses tanto nacionales como internacionales que ven con preocupaciones esta ambición desmedida de quererse perpetuar en el manejo de las cosas del Estado por parte de esa camarilla que se llama Comité Político. Yo creo que en los próximos meses la situación del país daría un giro tan grave, que podría haber una gran polarización en toda la nación en cuanto al manejo de los asuntos políticos, con mira a unas supuestas elecciones que han de celebrarse el próximo año. Y que ya hay unos diputados por ahí que pretenden crear, hacer alguna reforma constitucional con mira también a unificar las elecciones. Se estaba hablando ya con la llamada ley de partido político y con las decisiones de carácter constitucional que se había dado de que las elecciones iban a ser separadas. Es decir, la municipalidad por un lado, la congresual y provincial y presidencial por otra. Parece que eso tampoco se va a dar, porque la mayoría de los diputados y senadores peledeístas se unificarían en ese sentido para unificar las elecciones, que forma parte del plan de perpetuarse en el poder a través de la reelección, de la reforma constitucional con mira a la reelección. Eso es lo que hay. Pero mientras tanto, vamos a seguir dándole seguimiento a la sugerencia que hace Felucho Jiménez, que dicho sea de paso, es un hombre ya multimillonario y que acaba de señalar ahí en ese programa de televisión que en el próximo año también se retira del accionar político para dedicarse a sus negocios de compra y venta de bienes raíces y dedicarse a los asuntos que él sabe desde hace 36 años. Es decir, que ya también quiere desligarse de los asuntos políticos. Se siente muy cómodo y muy realizado. Bueno, así que no. Pero de todas maneras, vamos a seguir dándole, vamos a darle seguimiento a las pretensiones de Felucho y vamos a darle también seguimiento a las pretensiones de Franklin Almeida y, ¿por qué no?, de Marchena y del grupo que encarnan y encabezan en el Palacio Nacional los Peralta, los Marchena y comparte con relación
a mantener a Danilo Medina a como dé lugar en el solio presidencial. Adelante, Bolívar. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bueno, son las 10 de la mañana en Nueva York y en gran parte del Caribe. Entraron otros compañeros a la plataforma. Job Peralta García, buenos días, gracias por estar ahí. Katia Rousseau, Juan Carlos de la Cruz, Adrián Balcácer, Soraya Almanzar, buenos días, líderes, dice ella. Milenita Altagracia Ruiz, ¿qué piensas de la ley de insurrección que quiere aplicar para sacar a los indocumentados? Bueno, ya oíste mi posición al principio, Milenita, con relación al presidente Trump. Luis A. Díaz, Charlie Taveras, buenos días por estar ahí, compañeros. Buenos días a Paula Delgado Martínez. Buenos días, Jay Bautista dice, buenos días, Boli David. Quiero pedirle a todos los que a diario te escuchamos que si queremos hacer crecer este proyecto, debemos compartir la emisión diaria y registrarnos en tu canal de YouTube. En la unión está la fuerza. Y no podemos ser oyentes tibios que solo escuchamos, pero no actuamos. Yo comparto la emisión todos los días y así aporto mi granito de arena. Así es que vamos a apoyar este proyecto. Compartan y regístrense en el canal de YouTube. Esto es un equipo. Así es. Juana Tejada y Vega Teddy Nicauli, buenos días por estar ahí. Arturo Alonso, Samira Espinosa, Papito Estrella, Ramón Aiciano. Gracias, Fernando Rojas Mejía. Doctor, qué bueno verlo acá en la plataforma. Gracias por acompañarnos. Adela de la Cruz, good morning, Adela. Luis Díaz, buenos días, colegas. Activando, me dice Luis. Fina Tejada, gracias. Gracias por estar ahí. Ustedes son excelentes, dice Fina. Eduardo Marte, gracias. El Macho Pereira, maestro, si lo de José Tomás se da, seguiremos con impunidad. ¿Cree usted que él trancaría a sus compañeros de partido? No, no lo va a trancar. Ellos necesitan una pieza que lo aglutine. Y él es. Pero él no va a hacer nada porque acuérdense que es una logia. Además, quien levanta la falda, la nalga enseña. Tendría que comenzar por él, trancándose. Luis A. Díaz, asimismo salió a relucir aquí ese rumor de las elecciones en febrero y mayo. Hacer las juntas en mayo. Dice Luis, que está en Puerto Rico. Bien, desde ayer, antes de despedirnos, desde ayer están ustedes viendo que hemos estado colocando un titular con una foto y estamos colocando documentales y videos. ¿Por qué tomamos esa decisión? Está demostrado por estadística que la gente no está leyendo. Que la gente anda buscando poco textos, más fotografías y más videos en las redes sociales. Ustedes no tienen la más mínima idea de las horas que nosotros dedicamos para que ustedes puedan obtener las informaciones a tiempo desde esta plataforma. No somos los más serios, pero sí los más creíbles. Trabajamos con un concepto de credibilidad y trabajamos con un concepto de periodismo a la antigua, bajo la normativa de que la noticia hay que perseguirla, no que la noticia persiga al periodista. Que la noticia no se debe vender, sino que se debe propagar, y es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué tomamos la decisión de más titulares y menos textos? Primero, porque no estamos sintiendo la solidaridad de ustedes. No se lo mando a decir con nadie. Es como dice Jay hoy. No estamos recibiendo la solidaridad de ustedes. Es muy bueno venir 50, 60, 70 mil personas a escuchar a dos carajos a la vela hablando de lo que pasa en el mundo y usted sabiendo lo que está pasando y se queda callado. Usted se hace cómplice de los males que están pasando en el planeta. Con su silencio. Ah, muy bueno. ¿Qué van a decir David? ¿Qué va a decir Bolívar hoy? Cuando se habla de otro tópico que no tiene que ver con el grueso dominicano, entonces comienzan a irse de la plataforma.
y eso no es informarse. Si usted no sabe lo que está pasando en el mundo, usted es un analfabeto en materia de crecimiento informativo. Porque los problemas que pasan en la República Dominicana repercuten en España, en Canadá, en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela, en Italia, donde quiera que haya un dominicano, repercute. Es verdad que a nadie le interesa saber lo que está pasando en Bolivia, ni lo que está pasando en Venezuela, ni lo que está pasando en el Ecuador. Pero el público que nos sigue a nosotros es de todos esos países. Y nosotros hemos hecho los contactos con medios universales históricos, el caso de Radio Francia Internacional, Radio Nederland de Holanda, Radio Canadá Internacional, con los compañeros de Costa Rica, con los compañeros de Taiwán, con los compañeros de Australia, de Guatemala, de Chile, de Nicaragua, de Colombia, con la voz de los Estados Unidos de América. Incluso hemos llegado un poco más lejos y hemos llegado hasta Irán, que ellos tienen transmisiones en español, y hemos llegado a acuerdo con ellos sin violentar sus normas. Entonces, todo eso requiere un trabajo. Nosotros nos llevamos, en el caso mío, que soy quien pica las noticias de los audios, yo me tomo 2 horas y media para traer los audios que ustedes reciben. David se toma de 4 a 5 horas analizando cada cosa que va a exponer para ustedes. Y a mí me pasa también lo mismo, aparte de los otros compromisos que uno tiene. Y lo único que le hemos pedido en todos estos años es que compartan. Eso no le va a quitar a ustedes nada. Nada, y nos van a ayudar a expandir la información. ¿Por qué yo he decidido con los muchachos míos tomar la decisión de titulares y fotografía? Porque no estoy viendo el deseo. Así como se perdió la inquietud de tomar la foto y subirla a Amazonas, ya yo no hago eso, porque habían muchas de las muchachas que se creían dueñas, amas y señoras del productor de la plataforma. Entonces, mucho celo, muchos egos y muchas cosas. Para mí no hay vacas sagradas. Para mí todos mis seguidores son iguales y a todos les doy el mismo trato y con todos tengo el mismo comportamiento. Hay algunos que vienen conmigo mucho antes de yo estar en los medios, que vienen conmigo de muchachos, pues esa gente no puede tener el trato de uno que llegó ayer, porque los espacios se ganan. Hay otros que han estado conmigo 10 años y viven permanentemente sonando. Entonces yo lo único que le pido, en nombre del grupo, en nombre de la plataforma, en nombre de FIPE, en nombre de ECO, en nombre del equipo que está detrás de Martillo y Clavo, lo único que le pido es que compartan. No podemos denunciar la corrupción que hay en Santo Domingo, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, si usted no contribuye compartiendo lo que nosotros decimos. O sea, no podemos permitir que el mundo siga sordo ante los problemas que están pasando en el mundo. No venga a pasar una hora, para escucharnos ya. Y ya, no, compartan. Eso no le cuesta nada. Entonces, si no se puede hacer eso, entonces, ¿el próximo paso cuál va a ser? Bajar la plataforma completa. Yo no necesito estar sentado todas las horas que estoy sentado subiendo información para informar. Primero, me cansé del periodismo. Son 40 y pico de años que ya, si no me hice rico, no me voy a hacer. Además, una adarga sobre mi cuello. Que para los periodistas mercaderes de ahora, yo soy un ácido, soy un atorrante, soy un prepotente, soy un altanero, soy enemigo del gobierno. Van a las empresas a acabar conmigo, a acabar con la plataforma. Gente muchas veces que nunca han hablado conmigo. Entonces a mí no me interesa. Así como le digo yo a Máximo Padilla, con quien hablo diario, le digo, óyeme, no me invite a actividades dominicanas, que no vuelvo. No vuelvo. No me hable de fulano de tal que periodista, porque esos son periodistas cuando les parecen. Gente que son periodistas y cuando escriben un libro y no se lo compran, entonces atacan a la persona que no le compran el libro. O tipo que lo botan de un puesto y dice que renunciaron y nunca presentaron la carta y dice que son periodistas.
o periodistas que estiman a un paquete de gente y cuando no le dan cuarto entonces lo destruyen. Eso no es periodismo. Eso se llama asalto a mano armada. Fullería. Tumbe. Entonces sí, vivimos buscando y arriesgando el pellejo nosotros y ustedes no ayudan, no puede haber lo que se llama un trabajo en equipo. Y no lo está viendo. Si mucha gente entrando, 55, 65, 70 mil personas entran a la plataforma diario. Más 100 mil que esperan que el programa termine a las 10, que suba a YouTube o que se quede en Facebook. Entonces vienen a escucharlo para que nadie sepa que entraron. Como que uno no se da cuenta, que no hay manera de uno saber quién entró, aunque el programa no esté en vivo. Porque el cookie te va dejando rastro de quién entra y quién no entra y por dónde entran. Otros prefieren entrar a través de lo que está ya en la plataforma, que replicaron, entonces eso no se cuantifica. Entonces, si no podemos ser un equipo, si a esta altura del juego usted habla de que la patria, que el país, que esto, que hay que ayudar, usted que es venezolano, ecuatoriano, salvadoreño, dominicano, y no tiene ni siquiera el valor de compartir, que es un solo clip de su mouse, de compartir lo que nosotros decimos con responsabilidad, con seriedad y con la honestidad que nos caracteriza. Si usted no nos puede ayudar en eso, entonces andamos mal. Andamos mal y como andamos mal, entonces no tiene razón de ser este proyecto. A nadie se le está pidiendo un centavo, a nadie se le está pidiendo que haga, que escriba, que diga, que opine, solamente que comparta. Que comparta. Si no podemos hacer eso, entonces, dejemos esta cosa. Noticias. Buenos días, doctor Balcácer. Gracias por acompañarnos este día. Sí, buenos días, Bolívar. Buenos días. Quiero ya un 30 segundos decirle que de urgencia, parece que el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, y por qué no, Salud Pública y los organismos que tengan que ver con la preservación de la salud en Moca, específicamente en el casco urbano de Moca, debe de mantenerse en alerta porque ya el sistema sanitario en Moca colapsó a pesar de que el presidente de la República tiene interés de que Cora Moca, que es el organismo rector, le busque la solución a este problema. Inclusive se han hecho algunas aportaciones para el mismo y se han dado las instrucciones por parte de la Presidencia de la República para buscarle una salida inmediata a esta crisis que ya tienen los mocanos, como es el caso de la contaminación ya definitiva a través del fallo que ha tenido o el colapso que ha tenido el sistema sanitario en Moca. Se esperan enfermedades, se esperan contaminación en todos los rincones de la ciudad de Moca. Es una información de último minuto donde eso ha dado muestra de mucha preocupación por parte del señor gobernador, que creo que en las próximas horas se parará de la comparecencia en que está sumergido para ponerse al frente de esto, porque es una preocupación también del presidente de la República y de la misma gobernación. Hay que buscarle una salida inmediata porque ya el sistema sanitario colapsó en Moca. Hasta mañana, Bolívar, con nuevas informaciones para nuestros amigos de Noticias al Instante. Bien, gracias David, gracias también a los últimos compañeros que han entrado a la plataforma. Aquí tenemos a Araceli María Pimentel, buenos días, Pablo Abelio Pereira, Xiomara Gómez, José Tono Paniagua, Samira Espinosa apunta algo aquí. Dice, muy cierto, estoy de acuerdo, hay que compartir. Muchos viven ajenos a lo que acontece y que a la gran mayoría sí importa. Bueno, está dicho lo que se iba a decir. De ustedes depende si seguimos o paramos. Si paramos, yo gano.
yo gano, ustedes pierden. Se pierden todas estas noticias y yo me gano mi tranquilidad, mi paz y dedicarle los últimos años que le quedan a mi perro caminando la playa que me queda enfrente de mi casa. Buenos días, Dios con todos. Noticias. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes.